bye Hola, soy Bash. y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 184, actualización 229 del manga de One Punch Man. Así es, finalmente tenemos un nuevo episodio y en este capítulo se da inicio al arco de los neo héroes, presentando una de las problemáticas más complejas para la asociación de héroes y cómo una nueva organización de héroes está a punto de surgir. Pero bueno, sin duda alguna, el arco que se viene será impresionante y vamos. A ver cómo Murata y Juan lo van desarrollando poco a poco. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 184 está titulado Reclutamiento, haciendo referencia a que precisamente en este episodio veremos el intento de reclutamiento por parte de la asociación de héroes y el anuncio del surgimiento de una nueva organización. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio de primera instancia, sorpresivamente a pesar de que en el capítulo sale Tatsumaki, tenemos una portada de Saitama. Así es debo reconocer que en esta ocasión Murata me tomó por sorpresa, ya que sin duda alguna esta portada es muy épica y nos deja la frase la figura de un héroe cuestionado, obviamente reflejando uno de los grandes problemas que tiene que afrontar Saitama. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el episodio dirigiéndonos directamente con Tatsumaki. La cual al parecer recibe una llamada para realizar una actuación en CM, el cual es un canal de televisión. El objetivo de esta actuación es hacer un comercial para reclutar a nuevos héroes, ya que, como sabemos, la asociación de héroes en este punto está atravesando por algunos problemas, por lo que tiene intenciones de atraer a nuevos integrantes a la asociación de héroes. De esta manera, de primera instancia, la respuesta de Tatsumaki es que no tiene tiempo para eso, además de decir que este lugar está lleno de perdedores. Pero en ese momento vemos algo realmente impresionante y es que Tatsumaki recuerda aquellas palabras de Saitama en donde este le dijo que no tiene que subestimar a las personas, debido a que cuando él inició apenas si podía enfrentar a una amenaza de nivel lobo, por lo que así es, incluso entre ese grupo de personas débiles puede haber gente extremadamente poderosa en un futuro. De esta forma, una vez más, se nos demuestra cómo Saitama ha afectado la visión de Tatsumaki acerca del mundo, y en este momento accede a hacer el comercial para atraer a nuevos héroes. De esta forma vemos cómo Tatsumaki se dirige a ese lugar para ser maquillada y ponerse frente a las cámaras, explicando que puede ser una buena oportunidad para decirle a los nuevos. Candidatos de qué se trata ser un héroe. De esta forma vemos que finalmente las filmaciones comienzan mientras Tatsumaki piensa que el trabajo de héroe no es para quienes no están completamente listos, ya que este es un mundo cruel donde siempre peleas con la muerte, por lo que esa severidad es lo que tiene que mostrar con toda su fuerza, el nivel el cual están buscando, diciendo este es mi deber como héroe de la clase S. Observando cómo Tatsumaki libera su máximo poder para así comenzar a destruir prácticamente. Todo el estudio y el director rápidamente comienza a oír, diciendo corte, corte, y ya quedó. Así es, básicamente, el director quedó completamente impactado por la demostración de Tatsumaki. De esta forma, ahora cambiemos de escenario para ver lo que realmente se liberó al aire. Y es que al parecer tenemos a una Tatsumaki mucho más linda frente a las cámaras, la cual dice que la asociación de héroes está buscando nuevos reclutas, diciendo déjame escuchar tu apasionado corazón, si no te unes, te retorceré. Y honestamente, debo decir que esto sí que es buena publicidad, hasta a mí me dieron ganas de unirme a la asociación de héroes. Pero bueno, posterior a este comercial vemos la reacción de Tatsumaki, la cual está totalmente furiosa, ya que claramente eso no fue lo que ella había grabado, debido a que al parecer lo modificaron, comenzando a llamar a la televisora para reclamar acerca de lo que pasó. De esta manera le explicaron a Tatsumaki que al parecer gracias a las tomas que hicieron en un principio, pudieron generar a una nueva Tatsumaki gracias a una IA. Así es la inteligencia artificial que cada vez toma más importancia, e incluso en el universo de One Punch Man, ya está teniendo este tipo de aplicaciones. Y bueno, la verdad es que debo reconocer que esta manera de utilizar la inteligencia artificial es totalmente genial. De esta forma, vemos que de igual manera le dicen a Tatsumaki que el director tenía una visión diferente de lo que quería en el comercial, y es por eso que a final de cuentas utilizaron esa IA. De esta manera, también observamos cómo Fubuki al parecer llega a visitar a su hermana diciendo que se vio bastante linda en ese comercial, aunque obviamente sabemos que no era la verdadera Tatsumaki, de esta forma por obvias razones Tatsumaki está tan molesta que casi vuela a su casa por otro lado también se nos muestra al mismísimo Sweet Mask el cual dice que al parecer el comercial está siendo extremadamente popular a lo que Sweet Mask dice que es lógico ya que esta es su productora, mientras se nos muestra que al parecer el comercial de Tatsumaki está siendo observado por un nuevo personaje, el cual según se menciona se llama Asel, ya que este tipo está siendo visitado por una chica llamada Shizuka de la asociación de héroes lo cual deja algo extrañado a Acel de esta manera finalmente mostrándonos el diseño de Acel a toda su plenitud diciendo que al parecer ella es una reclutadora y bueno para los que han leído el webcómic la verdad es que la comparación de diseños como siempre es tremenda en el webcómic prácticamente no podíamos ver ningún detalle con respecto a su traje pero aquí en el manga podemos ver mucho más al respecto de él sobre todo lo que me llama la atención es el arma que portan que es una especie de hacha además de también que porta patines para mover la verdad es que esto me pareció bastante genial ya que algo que hay que saber es que estos tipos son una especie de vigilantes callejeros por lo que tiene sentido que utilicen patines y hachas o armas que no sean tan difíciles de encontrar la verdad es que este aspecto me gustó y en general el diseño de azel me pareció bastante genial pero bueno antes de continuar con este personaje ahora nos dirigimos con los ejecutivos de la asociación de héroes los cuales están viendo el comercial de tatsumaki y dicen que le está yendo bastante bien ya que gracias a todo esto la imagen de la Asociación de Héroes va a mejorar, explicando que gracias a los daños que se sufrieron a los alrededores de la Asociación de Héroes y que se dijo que Tatsumaki pudo repelerlos, recuperaron la confianza de aquellos millonarios, agradeciendo a Makoi por esa excelente jugada. Obviamente sabemos que a final de cuentas quien propuso esta idea fue Fubuki, pero el crédito se le quedó a Makoi. De esta forma vemos que el mismo macoy muestra una sonrisa diciendo que él siempre está pensando en la organización. Y bueno, como ya verán, este personaje parece muy poco confiable. Y y claro que lo es. Pero bueno, por otro lado dicen que a pesar de que las cosas con Tatsumaki mejoraron un poco, la situación con Metal Knight es completamente terrible, ya que una vez más sus supuestas defensas de ultra seguridad han caído. Y a final de cuentas lo que prometió eran puras mentiras, ya que los robots se averiaron muy rápidamente, además de que la construcción de la nueva base era claramente muy frágil, ya que sufrió daños de inmediato. De esta forma los ejecutivos reclaman que a pesar de los millones que le dieron a Metal Knight, al parecer su dinero no fue bien aprovechado. De esta forma se nos muestra un vistazo a Metal Knight, el cual vemos que es completamente consciente de que Saitama y Tatsumaki fueron los culpables de todo, incluso viendo que este observa la escena del abrazo de Saitama y Tatsumaki, por lo que sí la situación con Metal Knight se torna interesantísima, ya que él es de los pocos que está consciente del poder de Saitama y probablemente si trata de enfrentarlo en un futuro, al menos estará consciente de que su rival es extremadamente poderoso. Pero bueno, por otro lado, regresando con los Ejecutivos, estos mencionan que, a pesar de que las cosas con Tatsumaki van un poco mejor, al final de cuentas ella fue la que provocó toda esta destrucción y realmente no fue para parar a esos monstruos, por lo que no pueden dejar que ella siga destruyendo todo lo que quiera. Pero lamentablemente también saben que su poder es realmente inmenso y no hay nadie capaz de frenarla, por lo que por ahora la asociación de héroes no puede hacer nada para ponerle un límite a Tatsumaki, demostrando que, obviamente, algunos de los más fuertes de la clase S son totalmente incontrolables y no están muy de acuerdo con la asociación en este punto. De esta forma, a final de cuentas, dicen que Tatsumaki es lo mismo que llevar una bomba, y que tienen que continuar con la vigilancia hacia ellos. Por otro lado, observamos que al parecer debido a todas estas situaciones, los ejecutivos están buscando reemplazos para los héroes clase S, pero lamentablemente les dicen que las cosas no van tan bien, ya que los candidatos a héroes actualmente no han incrementado, a pesar de que al comercial ha ido bastante bien. Pero antes de decirnos la razón por la que no hay nuevos héroes que quieran entrar a la asociación Regresamos con Axel, el cual está consciente de que la situación en estos momentos es realmente peligrosa y que la asociación de héroes necesita nuevos héroes porque no se da abasto para enfrentar a las amenazas. A lo que la reclutadora le confirma esto, explicándole la situación a Axel y diciendo que no pueden ser negligentes ya que todos los días hay incidentes brutales por monstruos. Además, quitando a Tatsumaki y a unos cuantos héroes del top, si no se forman grupos grandes de héroes, estos serán derrotados rápidamente. Explicando que actualmente el rango S es completamente inestable y los héroes de otros rangos simplemente son heridos una y otra vez, por lo que piensan que en este momento necesitan toda la ayuda posible y es por eso que están solicitando el apoyo de Axel. De esta manera, Axel simplemente sonríe diciendo que al parecer a ellos los ven más que nada como un reemplazo, a lo que la reclutadora aclara que la fuerza del grupo de Axel ha sido muy bien aceptada por la sociedad y no han tenido ninguna objeción al respecto. De esta manera explicando que al parecer la razón por la que la asociación de héroes está interesada en Asel es porque este es el líder de un grupo de héroes llamado Hunters. De esta forma regresando con Asel este se burla un poco diciendo que al parecer la asociación estuvo jugando con el cazador de héroes, diciendo que parece ser que no utilizan sus recursos de manera eficiente, a lo que la reclutadora trata de defender un poco la situación diciendo que la mitad de su presupuesto normalmente se va en reparar los daños causados en las peleas de los héroes, ya que a final de cuentas la asociación de héroes lo que busca es la aprobación de la gente. Ya que los patrocinadores de la asociación de héroes están siempre preocupados por la aprobación del público, y es por eso que, para superar este obstáculo, han recurrido a Axel y a su grupo de Hunters. Ya que, al parecer, este grupo está formado por 53 miembros que han sido excelentemente recibidos por el público. Ya que, como recordaremos, estos son personajes que están luchando por el pueblo, es decir, se están esforzando por proteger a cualquiera que se encuentran sin buscar la fama realmente, y es por eso que el público general los está apoyando. Explicando que este grupo ha obtenido excelentes resultados, incluso contra amenazas de nivel demonio, por lo que el poder de su grupo es realmente resaltante. Ante esta afirmación, observamos que Hazel, un poco triste, responde que realmente son 48 personas, ya que en la anterior batalla contra una amenaza de nivel demonio, 5 de sus compañeros murieron. De esta forma observamos como la reclutadora rápidamente responde que estas actividades suelen ser muy peligrosas, explicando que la asociación de héroes puede darles fondos para tratamiento médico o armamento, además de brindarles diferentes tipos de apoyo, explicando también que el pago será muy bueno. De esta manera, Hazel interrumpe diciendo que está seguro de que ya se había negado anteriormente, pero la reclutadora continúa diciendo que él pertenecerá a la clase S mientras que el resto de sus miembros pertenecerá a la clase C o B. De esta forma, Hazel, un poco molesto, dice que el problema no es el trato, ya que todos los miembros de los Hunters han perdido valiosas personas por los desastres de los y ellos no creen en la asociación de héroes, ya que lo único que les ha importado hasta el momento es reunir todo el dinero que pueden y también a toda la gente talentosa. Explicando que él no tiene el más mínimo interés en proteger a un grupo de millonarios, ya que escuchó que el cuartel general creado por la asociación de héroes está cumpliendo con ese propósito, es decir, el de proteger solamente a las personas más ricas, dejando excluida a la población en general. Además, también sabe que al parecer algunos héroes viven en ese lugar trabajando como guardias por lo que si sí, la asociación de héroes ha dejado de pensar en la gente común y actualmente simplemente sirve para proteger a los millonarios por lo que acel y sus hunters no están dispuestos para trabajar para un lugar tan podrido como ese y bueno la verdad es que cuando tiene razón tiene razón todos sabemos que la asociación de héroes cada vez muestra más corrupción y lo que acaba de decir acel es 100% verdad el hecho de esta nueva base de la asociación de héroes tiene el único objetivo de ganar dinero de las personas millonarias para que estas se sientan protegidas, pero sin preocuparse ni un poco por el público en general. Ante estos argumentos, la reclutadora de la Asociación de Héroes comprende que no podrá convencer a Acel de unirse a la asociación, diciendo que va a regresar en otro momento. De esta forma, Acel le dice que no se lo tiene que tomar a la ligera, ya que en este momento le va a dar información extremadamente interesante, debido a que a la Asociación de Héroes no le queda mucho tiempo, por lo que sería mejor que se busque un nuevo empleo, dejando a la chica completamente sorprendida ante esta afirmación. De esta forma, ahora cambiamos de escenario para mostrarnos a un nuevo reclutador de la Asociación de Héroes, el cual al parecer se está encontrando con un enorme luchador de sumo, diciendo, es un placer reunirme con usted, siempre estoy viendo sumo y soy un gran fan, dándose cuenta de lo enorme que es este personaje, explicando que este es el campeón de sumo con 700 victorias seguidas, siendo el gran Yokosuma del sumo Raiden, así es, finalmente Raiden ha sido presentado en One Punch Man, y la verdad es que su diseño en general Cumple bastante con mis expectativas. De esta forma observamos cómo Raiden rápidamente responde que no tiene ningún interés en la asociación de héroes, preguntando cuántas personas ya han intentado reclutarlo y explicando que está seguro que ya les ha dicho que no tiene ninguna intención de unirse. De esta manera observamos cómo el reclutador dice que lo necesitan, ya que su fuerza está más allá de la comprensión humana, a lo que Raiden acepta esta afirmación, sabiendo que los monstruos cada día están sobresaliendo más y que los policías y las las fuerzas armadas están muy preocupados manteniendo el orden público y no dan para más, mientras que los héroes de la asociación cada vez son menos y no pueden darse abasto para enfrentar a los monstruos. De esta forma el reclutador explica que para romper esta situación es necesario que el más grande luchador Raiden se una como un nuevo héroe clase S para así levantar el ánimo de todas las personas. Pero Raiden sigue firme en sus convicciones diciendo no. Lo siento pero me niego. De esta forma el reclutador no se vence diciendo que el precio de la recompensa es bastante grande, pero a Raiden esto no le importa en lo más mínimo, diciendo que tiene un compromiso más urgente. Explicando que cerca de ahí se ha anunciado que se está levantando una nueva sociedad de héroes, preguntándole al reclutador si acaso no lo sabía y explicando que ella se ha comprometido con ese lugar. De esta manera, ahora sí observamos cómo los ejecutivos de la asociación de héroes se enteran de que hay una nueva sociedad de héroes que está creciendo rápidamente en miembros. Regresando con Ace. Para que este mencione, a partir de ahora, los miembros de los Hunters nos asociaremos con ellos. Planeamos que tanto los patrocinadores de las empresas como a la gente de la asociación de héroes cambien. Naturalmente, detrás de escena, la voz también se está esparciendo dentro de los miembros de la clase S, observando que al parecer las palabras de Asel son verdad, ya que nos muestran a Lenos, el cual parece ser que de igual forma ya se ha enterado de la situación, hablando directamente con el Dr. Cuseno, quien le dice, ya veo. Entonces, ¿qué es? lo que planeas hacer, llenos, ya que le recuerda que anteriormente le habían dicho que no podía confiar en la Asociación de Héroes, a lo que vemos aún un llenos dudando completamente al respecto de esta situación. Mientras terminamos con una página de Saitama sorprendiéndose por el increíble comercial de Tatsumaki y terminando de esta manera el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? Finalmente la presentación de los neo héroes ha llegado al manga. La verdad es que esperaba ver estos diseños de los nuevos personajes y como siempre Murata no decepciona a mí personalmente me gustó mucho más el diseño de Asel creo que su armadura es genial aunque Raiden cumple con lo que tenía que ser es decir un luchador de sumo extremadamente musculoso pero bueno en este capítulo finalmente vemos cómo la decadencia de la asociación de héroes cada vez está más clara al no darse abasto para enfrentar a los monstruos mientras que esta debilidad será aprovechada por una nueva organización lo cual iremos viendo cómo es manejado por Murata como siempre la adaptación del webcomic en este capítulo fue bastante buena aunque todo el asunto del comercial de Tatsumaki es completamente original. Y la verdad es que me encantó, ya que es de lo mejor del episodio. Pero bueno, como siempre, recuerden que tenemos un resumen del webcomic por si quieren saber qué es lo que podría ocurrir en un futuro. Pero bueno, ahora sí terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Que les parecieron los nuevos diseños de los neohéroes? Los estaré leyendo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Shoto, Junito Furcal. Dante Contreras, Sabra Maldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.